qué sorpresa el PRI con posibilidades de llevarse de todas el próximo domingo. Solamente hay una pelea real, auténtica, en dos distritos, el 1 en Acuña y el 14 aquí en Saltillo. Fuera de eso, hay ventajas enormes a favor del Revolucionario Institucional. Así es, de acuerdo a esta encuesta, tenemos la primicia que más adelante, pues bueno, les vamos a dar detalles sobre todos y cada uno de los 16 distritos. Y sí, efectivamente me sorprende mucho y de sobremanera el tema de el Distrito 1, Ciudad Acuña, en poder de la UDC, desbancados hasta el tercer lugar. Y el PAN desfondado en todos los distritos, salvo en el 14 de esta ciudad de Saltillo, que integra el norte de la capital del estado y una parte también, ayúdame un poco, la colonia Mirasierra y esa parte de Saltillo están ubicados al poniente de la ciudad. Y que ahí, bueno, pudieran tener alguna ligera aspiración, sobre todo porque allí es un poquito mayor el porcentaje de los indecisos, que esos pudieran definir en un momento dado la elección en este distrito. Sin embargo, pues bueno, la sorpresa de que Bárbara pues sigue arriba en esta proyección de encuestas de Verumen y Asociados. Armando Soriano nos tendrá en exclusiva los detalles distrito por distrito a las 9:30 de la noche aquí en Telezócalo Nocturno. Vamos a revisar todos y cada uno de los distritos. Ya quedó muy atrás, al menos por esta elección, aquel Morena avasallador que las ganaba de todas, nada que ver. Es otra la historia que vamos a vivir el próximo domingo. También le tendrá usted cuál es el porcentaje de participación que se espera para la jornada dominical del 18 de octubre.